¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros. Y hoy el entrevistado será Guido Rodríguez Alcalá. Él es escritor, es narrador, es poeta, estudió filosofía, letras, vivió entre Estados Unidos y Alemania. El peluquero francés de Guido Rodríguez Alcalá. ¿Existió un peluquero francés que se vino hasta el Paraguay en pleno siglo XIX para atenderla a Madame Lynch? ¿Qué hay de cierto en eso y sobre todo qué esconde detrás ese peluquero francés? Este libro obtuvo el premio de Lidia Warnes de literatura aquí en nuestro país hace algunos años. Su autor va a estar con nosotros. Y comenzamos ya con nuestro recorrido por las bibliotecas. Fíjense en esta donde vamos a estar hoy, San Petersburgo, Rusia. Deriva de la antigua Biblioteca Imperial. La Biblioteca Imperial fue fundada por Catalina la Grande en 1795, final del siglo XVIII, por lo tanto. Cuenta con 35 millones de documentos, entre los cuales 15 millones de libros. Les cuento que es la segunda más importante de Rusia tras la Biblioteca del Estado Ruso en Moscú. Es una hoy de las más notables de Europa, concretamente por el número de sus fondos y por la calidad de los trabajos que existen en ella. Les cuento que hay un tesoro en esta biblioteca, concretamente se compone de 6.814 volúmenes, la llamada Biblioteca de Voltaire, concretamente, de los cuales 2.000 tienen notas escritas a mano por el propio filósofo francés y escritor Voltaire y otras huellas de su lectura. Biblioteca Nacional de Rusia, fíjense ustedes, fundada por Catalina la Grande en 1795. Y dentro de lo que significa el mundo de los párrafos, del libro a la película, que es nuestra sección habitual, por cierto, hoy vamos a ver una película basada en una obra cumbre de la literatura de Alejandro Dumas en el siglo XIX, La Dama de las Camelias. A su vez ya tuvo una adaptación a la ópera llamada La Traviata, que significa La Perdida, que fue una ópera concretamente muy fuerte, por cierto, de Giuseppe Verdi. La cuestión es, brevemente para recordar lo que fue La Dama de las Camelias. Transcurre el siglo XIX, una mujer que siempre llevaba camelias consigo. Era una cortesana, una prostituta que tenía relaciones con diferentes hombres en la París del siglo XIX, hasta que para ella también aparece el amor. Esta es la síntesis de la novela La Dama de las Camelias. Por otro lado, ¿cómo se hizo esta adaptación? Es un musical del año 2001, dirigida por el australiano Bart Lusman. Fue protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. Ubíquense en el año 1900, París. El bohemio Christian se enamora de una estrella del Molino Rojo, Satín, y una noche, tras un malentendido, sus caminos terminan por cruzarse. Él, el hombre, la enamora a ella con su poesía y ella le hechiza a él por la luz que irradian sus ojos. Pero ¿qué pasa? Todo va a cambiar cuando ella descubra que Christian no es el millonario duque al que está dispuesta a convencer para financiar una obra teatral. Entonces se va a debatir entre el amor que siente hacia el bohemio o el interés hacia el duque y poder convertirse en una gran actriz, ambientada a principios del siglo pasado en la capital francesa. Tema principal es justamente esas contradicciones del amor y en un entorno que mezcla el lujo y la bohemia. El Molino Rojo, les recomiendo, adaptación libre de La Traviata, ópera de Giuseppe Verdi, y de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Trata en un momento dado qué pasa con una mujer siendo como ella, prostituta, cortesana, y surge en ella el amor para no perderse. Y en nuestra sección, ¿qué libros leen? La pregunta es, ¿qué les interesa más a los lectores paraguayos? ¿Novelas románticas por un lado, historias reales por otro lado? Esto preguntamos. En realidad, mi gusto personal es más por el realismo, ¿verdad? Ahora estoy leyendo mucha literatura paraguaya, me centro mucho en el realismo mágico que utilizó Casaxia dentro de nuestra literatura. Entonces, voy por ese lado. Ya pasé por un poco del romance, del romanticismo acá paraguayo, entonces ahora abocarme más al realismo creo que es uno de los de lo que más me gusta en realidad, ¿verdad? Por la apreciación literaria, por el énfasis que se pone en ciertos contextos, ¿verdad? Que se basan mucho en la realidad. Y no se asusten, no va a estar con nosotros el peluquero francés de Madame Lynch del siglo XIX, va a estar Guido Rodríguez Alcalá, como les decía, escritor, poeta, narrador, crítico de literatura. Él ha hecho
estudios también, aparte de Derecho en Paraguay, Filosofía y Letras en Europa y en Estados Unidos. Va a estar con nosotros enseguida El Peluquero Francis, novela ganadora del premio Lidia Guanes de Literatura hace algunos años. Les va a apasionar, ya lleva la sexta edición, ya volvemos. Y ahora sí lo prometió, está con nosotros el escritor Guido Rodríguez Alcalá. Él es abogado, también ha hecho estudios de filosofía y de letras en el exterior. Esta novela es apasionante, ganó el premio Lidia Guanes en el año 2008. El Peluquero Francés, su nombre luego ya indica algo muy curioso. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andamos? Gracias por invitarme. Al contrario, voy a decir, Madame Lynch se vino a Paraguay con un hijo pequeño, que era el que iba a ser el futuro de Mariscal López. ¿Y existió un peluquero francés que la acompañó o cómo fue eso? Existieron dos peluqueros franceses hasta donde puedo saber en Asunción en aquel tiempo. Uno era un señor Castán que publicaba anuncios en el Eco del Paraguay, esa publicación de López. Justamente tenía aquí uno de los anuncios que publicó este señor, si te interesa. Claro que sí. A ver. Esto apareció en el Eco del Paraguay, ahí tengo la fecha, el 10 de mayo de 1855, uh-huh. Señor Castán, que era peluquero de Solano López. Señoras y caballeros, si ustedes gustan peinar a la moda de París, la capital que da las modas al mundo entero, vayan al peluquero francés, el señor Castán, que se haya establecido en la Plaza Nueva. Su habilidad es bien conocida en París, donde siempre le echarán de menos la princesa Matilde, prima del emperador de los franceses y los embajadores extranjeros. Bueno, Castán, sí. ¿Él estuvo acá en qué época? Y llegó con Solano López, le acompañó ya la gira que hizo el entonces general Francisco Solano López por Europa, del 53 al 55, llegó en el 55, y estaba un peluquero de apellido Henry, en realidad era francés, su apellido era Henry, inglés, que tenía negocios, aparentemente prestaba dinero a Madame Lynch, hay documentos en el Archivo Nacional. O sea, había peluquero francés. Había moda francesa, no te olvides que en la década de 1850, el Paraguay se abrió al mundo con el gobierno de Carlos Antonio López. Entonces había desde técnicos industriales ingleses hasta peluqueros franceses, cocineros franceses. Y contame, cuando Madame Lynch se llega a Paraguay con uno de los hijos pequeños ya que tuvo con el mariscal Francisco Solano López, ¿ella realmente hace traer un peluquero francés o este Jules Verny viene por su cuenta? Él viene por su cuenta, esto ya es ficción. Ajá. Era un viejo conocido de Elisa Lynch de París que llega al Paraguay porque tenía problemas en Francia, eso invento yo, uh-huh. Y bueno, y trata de hacerse una nueva vida en la Asunción de López. La novela histórica, según dice Margarita Yourcenar, tiene que hacer desde adentro lo que los historiadores hicieron desde afuera. ¿Qué quiere decir eso? Un historiador te puede decir si se firmó un tratado internacional, si hubo un cambio de gobierno, si hubo una guerra internacional o civil. Eso te dice el historiador, sabemos. Ahora, lo que te puede decir el novelista es qué pensaban los actores históricos. Ahí uno puede fantasear dentro de ciertos límites. ¿Cuál era la recepción a ese peluquero francés? ¿Y él le atendía especialmente a Madame Lynch? En mi novela sí. Uh-huh. En mi novela sí. Elegí un peluquero porque generalmente se crea una relación muy especial entre un peluquero y su cliente. Uh-huh, uh-huh. Y el peluquero, además, entonces y ahora, es el que sabe todas las noticias de una ciudad. Y ese peluquero francés sabía la noticia atrás de Madame Lynch. ¿Realmente Madame Lynch tuvo problemas en ser aceptada por la sociedad asunciana? Tuvo problemas, sí. Por muchas razones, comenzando porque no la aceptaba el presidente Carlos Antonio López. Uh-huh. Hay que entenderlo al presidente López. En esa época el Paraguay tenía un problema serio, dos problemas serios. Uno era la paternidad irresponsable. La gente que tenía hijos los abandonaba y se convertían en vagos y mal entretenidos, como se decía entonces, o sea, en marginales. Uh-huh. Y el otro, las enfermedades venéreas. Uh-huh.
Entonces el viejo López quería que todo el mundo se casara. Una vez que se casaba, ya se portaba bien. Entonces él era un señor casado, de una vida matrimonial ejemplar, y los hijos desgraciadamente no se casaron y no se portaban muy bien. Y ahí viene el tema de Mannlich y López. ¿Cuál fue entonces su relación? ¿Aceptada o rechazada Mannlich? En general rechazada. Tenía amigas, entre las amigas estaba Dolores Urdapilleta Carísimo, que sería la madre del historiador Juan de Oleari. Tenía amigas, pero la actitud de la sociedad no era muy favorable. Tampoco podían rechazarla por ser la novia del hijo del presidente. Y dentro de tu novela, un peluquero francés que se viene a Paraguay y la tienda Mannlich, ¿cómo estaba considerado entonces? Y era, bueno, la moda francesa despertaba admiración en todo el mundo. O sea, se lo admiraba el peluquero, tenía sus clientes, y ahí me permito imaginar. Dentro de una novela histórica te da margen para imaginar dentro de ciertas limitaciones, ¿verdad? ¿Y ahí cómo lo imaginás a este Jules Verne? El Jules venía un tipo casi marginal de París. Había estado con problemas, casi estaba en la línea gris entre lo legal y lo ilegal. Vino aquí y bueno, y siguió su vida. Y se enamoró de Francisca Garmendia. Ahí viene el punto clave. Claro. Recordanos, ¿quién fue Pancha Garmendia? Pancha o Francisca Garmendia fue una mujer pretendida por Solano López. Ya antes de irse a Europa en 1853, ella lo rechazó. Creo que fue la única que rechazó al general entonces López. Y quedó marginada. López no se olvidó de eso. Y en esa época, en un sistema autoritario como después, una persona que andaba en malas relaciones con el gobierno era marginada. La gente no quería tratar con ella. La irradiaba y bueno, y vivía como una reclusa, casi como una monja. Eso te iba a preguntar, ¿ella le rechazó a López antes inclusive de que López fuera a Europa? Exacto. ¿Y López quedó con una marca de rencor hacia ella? Así es. ¿Y qué pasó con ella? Y finalmente ella vivió marginada, casi podríamos decir, y fue lanceada en 1869 acusada de conspirar, que me parece que fue una acusación totalmente descabellada. Hubo muchas ejecuciones de mujeres en los últimos momentos de la guerra y eso fue debido a la desesperación de la derrota. Claro que sí. Y esta Pancha Garmendia, de esta mujer que estamos hablando, ella fue lanceada, fue muerta en esa circunstancia. ¿Pesó o no pesó aquella situación con López? Es probable que hubiera pesado, porque en un sistema como ese, con mucha tensión, ya finalmente las simpatías o antipatías personales pesaban. Eso se pudo ver en otras ejecuciones, según los testimonios de la época. Y ahí tocas un tema que me parece muy interesante. Está una frase en el libro, que la marqué precisamente, que dice así: si el tirano Francia obligaba a los paraguayos a encerrarse en sus casas cuando él salía a la calle, los López los obligan a salir a la calle para expresarles veneración. ¿Esta es una síntesis de Francia y los López? Podría ser de un aspecto de su política. Por un lado, la reclusión que hubo en tiempos de Francia en que se prohibían las manifestaciones públicas, y por otro lado, las manifestaciones públicas, manifestaciones de adhesión al gobierno que estaban fomentadas por los López, según testimonios. Había que ir. Le hace totalmente lo contrario a Francia, que los recluía a los pobladores. Sí, exacto. Sí. Y en este caso, el peluquero francés, ¿cómo terminó? ¿Se fue con Francisca Garmendia de Paraguay? No, porque se fuga. A última hora se frustra la fuga. Ella no se atreve a seguirlo al extranjero. Él va, se establece en Buenos Aires y vuelve al cabo de cierto tiempo después de la guerra y ya se entera de la muerte de Francisca Garmendia. Ese es el argumento de la novela. Interesante. Y Madame Lynch, dentro de todo este proceso, porque hay toda una discusión que permanece hasta hoy. Sí. ¿Era el interés de ella López? ¿Estaba enamorada de López? ¿Qué se sabe al respecto realmente? ¿Algo, como decís, en firme? Ella estaba en una situación muy ambigua. Porque, para comenzar, era una mujer sola. Tenía una relación de pareja con el primero hijo del presidente y luego con el presidente. Parece que era borrascosa la situación porque lo cuenta Silvestre Aveiro en sus memorias. Que a veces había golpes, la pareja intercambiaba golpes. Sí.
ella aparecía con una mantilla para disimular los golpes, sí, que daba. Sí, parece López, que también daba golpes, porque López aparecía con arañazos en público. Entonces era una relación un poco conflictiva. Pero ya lo creo. Y eso sí está documentado de alguna manera. Ese es el testimonio de Silvestre Alegro. O sea que también entre la pareja había golpes. Él le golpeaba a ella, ella también le golpeaba a él. Sí, así, una especie de prefeminismo, si se quiere decir. ¿Y qué dicen los historiadores en torno a ella y su enamoramiento, no, de López? Difícil es conocer los sentimientos íntimos de una persona, y sobre todo cuando no hay testimonios. Es muy difícil conocer la vida privada de aquella época porque faltan documentos como, por ejemplo, las cartas o las memorias. En otros países la gente escribía sus memorias, no solamente los grandes personajes históricos, sino también la gente común. Y entonces, a través de esa gran cantidad de memoria, podemos saber qué se pensaba, qué se hacía, cómo se sentía. Y nos falta ese material. Yo tuve que reconstruir directamente, imaginar lo que había pasado para dar un cuadro de la época. Creo que lo que yo hice, o traté de hacer eso, lo que yo hice es verosímil. Pudo haber sido así. No se puede probar documentalmente que fue así, tampoco se puede probar que no fue. Es lo más aproximado a la verdad histórica. Y ahí viene el tema de la verdad histórica. Básicamente, ¿qué trajo Madame Lynch a Asunción y que las damas paraguayas pudieron verla? Bueno, la moda. La moda. No recuerdo quién dice, creo que Washburn, que ella trajo la costumbre de cambiarse de ropa. Comenzaban las fiestas a las 9 de la noche, digamos 8, comenzaban temprano. Y a las 10 de la noche ya las damas se iban a no sé dónde, al vestuario, y salían con otro vestido. Y antes las fiestas, Asunción era una ciudad más provinciana, era más bien de día. Y la vida nocturna fue una innovación de Madame Lynch. Y eso estaba dentro del contexto de la modernización del Paraguay preconizada por Carlos Antonio López. Ahora entiendo. Desde perfumes hasta ropa, zapatos. Se traía la ropa de Francia, indirectamente, porque en Buenos Aires había una casa llamada Calles y Robertson. Y el Robertson este era el mismo Robertson que había estado en el Paraguay en tiempo del doctor Francia. Y tenía una casa de donde se enviaban perfumes y pomadas, artículos suntuarios al Paraguay. Y aquí el peluquero Henry estaba metido en eso. Toda una figura apasionante. Y una pregunta final, Guido. ¿Cómo está hoy el tema de la novela histórica en Paraguay? La gente tiene un interés especial, tengo la impresión. Este libro ya va por la sexta edición. Sexta, sí. Hay mucho interés en la historia, Carlos, y tendría que haber más apoyo a la historia. Nosotros no tenemos un archivo nacional o general de la nación en sentido estricto. O sea, un archivo donde estén todos los documentos de las dependencias oficiales. El Archivo Nacional de Asunción tiene documentos hasta 1870. Uno quiere hacer la historia de Stroessner. ¿Dónde están los documentos? Separados del Ministerio del Interior, de Educación, de Obras Públicas, no sé. Falta, por un lado, archivo. Falta más apoyo a la facultad. En la universidad falta más apoyo a la historia. No tienen. A ver un poco. Creo que en la Católica se cerró la Cátedra de Historia, me parece. En la Nacional tiene pocos alumnos. Por un lado, la universidad, las instituciones oficiales no dan mucho. Por otro lado, la gente común tiene mucho interés en la historia. Es curioso eso. Esperemos que cambie. Guido, muchísimas gracias. No, gracias. Que la gente vos disfrute con El Peluquero, bueno, francés. Una novela gracias sobre un francés. La novela es Peluquero, que estuvo en Asunción junto a Madame Lynch. Volvemos enseguida. Y seguimos con esta encuesta. ¿Qué les interesa leer a los paraguayos? ¿Novelas históricas por un lado, novelas románticas por otro lado, historias reales? Esto respondieron. Yo en particular mío leería la parte realística, porque es lo que más se ajusta, digamos, a estar informado día a día de lo que acontece, ¿verdad?
Y yo, como te digo, particularmente leería lo realístico, lo que es actual, lo que es del momento, lo mediático. Probablemente una de las novelas que mayor impacto causó en la historia de la literatura, El retrato de Dorian Gray. Esta novela, escrita por Oscar Wilde a finales del siglo XIX, marca toda una tendencia en el sentido de lo que uno haría con tal de mantener la juventud, hasta pactar con el diablo y pactar con él. La cosa es así, Dorian Gray era un joven bastante atractivo, conoce a un pintor. Concretamente surge la idea, ¿y por qué este pintor no hace un retrato de Dorian Gray? Hasta ahí todo normal. Pero no les cuento cómo, el misterioso acuerdo, no les cuento con quién era qué. El retrato y él tendrían esa característica. Cada maldad, cada acto ilícito que cometiera Dorian Gray inmediatamente se trasladaría al retrato, iría empeorando su imagen, se iría volviendo más penumbrosa, más crítica, más gris, más horrible. Pero en cambio, nunca cambiaría Dorian Gray, que se mantendría perfectamente joven como el retrato original, porque toda su maldad se concentraría en los cambios en el retrato. La pregunta es, después de todo lo que hizo Dorian Gray, ¿qué pasa con el retrato? ¿Qué pasa con él? Es un final realmente impresionante que yo les recomiendo, especialmente El retrato de Dorian Gray. Cuando una persona quiere sostener a como sea la juventud en la apariencia, pero va haciendo maldades en la realidad. ¿Qué ocurre al final? El retrato de Dorian Gray les recomiendo especialmente, de Oscar Wilde. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Defensa? Ahí existe un espacio donde se guardan, por ejemplo, artefactos de las guerras pasadas de Paraguay. Por otro lado, armas que fueron utilizadas por los soldados paraguayos para la defensa paraguaya. No se pierdan, para hacer un recorrido también por nuestra historia, en este caso militar, ahí en el Ministerio de Defensa. Los objetos de guerra están para contar que alguna vez existieron enfrentamientos que marcaron historia. Desde 1936, el Museo del Ministerio de Defensa expone su acervo militar que formó parte de aquellas hazañas de gloria. Estamos aquí en el Museo del Ministerio de Defensa Nacional, específicamente en la Oficina de Historia y Museo Militar. Ese es el lugar donde nos encontramos aquí. Este museo, digamos, aquí guardamos todo el acervo histórico de nuestra historia, desde nuestra independencia, ¿verdad? Y así en las guerras que tuvimos, la guerra de la Triple Alianza, como también la guerra del Chaco. Tenemos un rico acervo que la ciudadanía puede venir a visitar para conocer e interiorizarse, asimismo también consolidar aquellos conocimientos que han adquirido en las aulas. El recorrido guiado empieza en el salón principal, donde se muestran los grandes armamentos utilizados en momentos claves. El museo tiene la misión de promover la cultura de nuestra nación y la defensa de la identidad nacional. En una línea de tiempo hablaríamos en primer lugar del cañón con el cual se, digamos, intimó la rendición al último gobernador español, que fue Bernardo de Velasco. Entonces ahí tenemos el cañoncito, ¿verdad?, con el cual se le intimó. También se puede apreciar los pabellones que fueron utilizados por las diferentes unidades. Estos pabellones que tenemos aquí fueron, digamos, tomados por las tropas aliadas y como trofeos de guerra. Y es bueno mencionar de que para que esto ocurra es porque el abanderado murió o perdió la vida. Prueba de ello son, digamos, los restos de sangre que contienen este pabellón. El gobierno de los López marcó un antes y un después de nuestro país. Objetos invaluables de esa época, como muebles y vestimenta, forman parte del acervo del lugar. También está exhibido el bastón de mando que pertenecía al propio mariscal. Posteriormente tenemos, digamos, la sala de lo que es la sala de López, digamos, donde se encuentran todos, digamos, los materiales, prendas, vestimentas, utensilios que había sido utilizado en aquella ocasión por la familia de López. Otros materiales que llama mucho la atención es la cajita musical que era de Madame Linz. Esta cajita musical, a pesar de sus 160 años aproximadamente, sigue funcionando, ¿verdad?, con, digamos, la melodía que contiene. Las fotografías transportan a otro tiempo. En este caso, nos lleva hasta la época de la Guerra del Chaco, desde la movilización hasta el Tratado de Paz. Después tenemos la galería de expresidentes, donde también se encuentran nuestras fotos, ¿verdad? Digamos, en una línea de tiempo de lo que fue la Guerra del Chaco.
tenemos también la sala Mariscal Estigarribia, como ya les había mencionado, donde se encuentran todas las prendas pertenecientes al mariscal José Félix Estigarribia, así como su mesa de campaña, también su mesa presidencial. Básicamente tenemos también, al final de nuestro recorrido, el salón auditorio, donde solemos hacer presentaciones con las delegaciones de estudiantes que vienen, haciendo una reseña histórica musical, donde vamos relatando nuestra historia. A la par de que contamos nuestra historia, entonces se van ejecutando las canciones patrióticas que guardan relación, digamos, a ese hecho histórico. Las puertas están abiertas para todo el pueblo paraguayo. Generalmente vienen familias, vienen estudiantes que hacen sus investigaciones, vienen delegaciones de estudiantes de diferentes instituciones educativas. Asimismo, también, es una normativa dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación de que todas las instituciones, y los soldados que vienen a cumplir con el servicio militar obligatorio, antes de su licenciamiento, pasen por aquí para conocer qué es lo que tenemos también y ellos vayan a ser, digamos, nuestros promotores en el interior del país. Para vivir la historia de una manera diferente, el Museo del Ministerio de Defensa Nacional abre sus puertas de lunes a viernes de 7 a 15 horas con acceso gratuito. Bajo el sol de Kenia, de Barbara Good. Este libro está disponible en Literatos. Ubíquense, 1918, Lord Valentine Treverton, como otros muchos colonos ricos, edifican su imperio cafetero, ¿dónde? En África, en Kenia en particular. Para lograrlo, deberán pasar por encima de todos los derechos y las tradiciones de los nativos propios del colonialismo. Y por ello, Treverton, arrogante y despectivo, sufrirá una maldición. ¿En qué consiste la maldición? Les recomiendo Bajo el sol de Kenia, de Barbara Good, disponible en Literato. Y en Mitos y leyendas del Paraguay, que está en Servilibro, Plaza Uruguaya, está bilingüe. En este ejemplar uno puede apreciar cuáles fueron las tradiciones y las costumbres que reflejan todo aquello que engloba a un país, en este caso el nuestro. Está escrito en castellano y también en guaraní, les recomiendo especialmente. Y nos queda esta reflexión que hizo Guido Rodríguez más allá del programa cuando hablábamos con él. No existe una suerte de apoyo real a la investigación y a la escritura de la historia en nuestro país. Y él sostiene que hoy hay un desconocimiento de nuestra historia mucho mayor que hace años atrás. Por otro lado, El peluquero francés va por la sexta edición. Les recomiendo especialmente de Guido Rodríguez Alcalá. Nos vemos en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.